una cuestión de errores de política económica, porque esto del contado con liqui no es ninguna cuestión económica de política, es simplemente una especulación que se hace precisamente para ganar exorbitancias, pero fundamentalmente para presionar a un dólar por la posición que tienen muchísimos en el exterior en dólares. Esto es así. Nosotros queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no las dejan. El problema no es ni de la economía ni de la sociedad. Está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Las 7 y 8 minutos en la temperatura en Buenos Aires, María, por favor. 13 grados, 4 décimas. Bueno, aquí habíamos planteado un par de veces, la semana pasada especialmente, porque yo me guardé acá el comentario que había escrito ese día, que los parecidos entre Argentina y Venezuela no eran uno, sino dos, ¿no? Hay una coincidencia en el plano de los resultados económicos, ambos países tienen los mismos problemas. Sí. Y el otro aspecto es que en ambos países ocurre la misma interpretación de los problemas. Uh-huh. El presidente Maduro había denunciado en una semana la guerra bacteriológica contra Venezuela. Claro, ¿no? Sí. La presidenta venía denunciando ya los intentos conspiradores. La semana pasada fue Radio Buitre. Bueno, anoche fue obviamente básicamente todo el mundo, incluido el intento de norteamericano por asesinarla. Y también ayer dijimos que el gobierno había hecho del fracaso económico de este momento tan particular de la economía argentina el principal elemento ordenador de su acción política. Uh-huh. Claro, la economía argentina, dijo el presidente, lo escucharon ustedes, está bárbara, anda bien, es que no quieren vender. No quieren vender. Se niegan a vender. Los ojeros no quieren vender, los autos no quieren vender. ¿Para conspirar? Los bonistas no quieren cobrar. Bueno, entonces la pregunta es si esto hay que tomarlo en serio. Porque mucha gente se contaba esto. ¿Se tiene que tomar en serio esto? Y yo sugiero que sí. ¿Ah, sí? Y bueno, sí, claro, por supuesto. Porque, bueno, estamos claros que la presidenta tiene esta propensión a echarle nafta al incendio, que es una cosa bastante común, digamos. Esto lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto con la 125. De la 125 para acá, hemos visto diversos niveles de compulsión presidencial por... tal vez por este afán, digamos, de protagonizar los problemas, echándole un poco más de nafta al incendio. Pero claro, aquí aparece la palabra macartismo, que la introducimos en este comentario, como lo hicimos la semana pasada. Claro. En algún punto, y esta es la pregunta central, estos comentarios, estos enfoques, estos planteos, estas denuncias del presidente, en este caso contra los bancos, contra las empresas, contra los productores agropecuarios, contra el gobierno norteamericano, se pueden traducir en una acción política. Por ejemplo, anoche el señor Alejandro Vanoli ya anunció que el gobierno va a investigar a los bancos y a sus clientes. Ah, mira vos. A los clientes. Y bueno, y obvio, claro, porque los bancos operan por cuenta y orden de un cliente. El banco Mariva, por ejemplo, que anoche mencionó el presidente, o el banco Itaú, o el banco Patagonia, o el banco Supervil, bueno, reciben órdenes de sus clientes para comprar o vender cosas, bonos, acciones, lo que sea. Entonces, la idea de la casa de brujas, que eventualmente puede comenzar en la Argentina, es un tema para mirar con atención. De hecho, ayer mismo lo planteábamos. A ver, estamos claros que el comentario que ayer nos hizo aquí Nicolás Dujovne fue esclarecedor respecto de en qué nivel de círculo vicioso está el gobierno. Y anoche el presidente se mostró un poco impotente frente al tema cuando mencionó esta hipótesis de que hay una conspiración devaluatoria. No, lo que hay es un círculo vicioso de toda la economía carcomida por la inflación. Sí, es cierto. Que el presidente no... A ver... En gran medida esto parte de la base de no reconocer la inflación y de disimularla y de obligar a los argentinos a comportarse de un modo determinado para que se banquen la inflación, ¿no? Empezamos con el cepo y ahora estamos evidentemente yendo a un cepo en este mercado tan específico del contado con liquidación, que por otra parte es la única conexión que le queda a la Argentina con las finanzas mundiales. Claro. Es decir, si de acá sale o entra un dólar, es por el mercado este del contado con liquidación. Y la presidenta, me parece que anoche intentó dinamitarlo. Y no sé si faltará algún punto para que le pongan un cepo a eso, digamos, para prohibirlo. Es una operación legal, ¿no? O sea, nadie que haya operado en ese mercado lo haya hecho de manera delictiva. Algo van a inventar. Pero claro, anoche se decía, a ver, no, es cierto, esto es un mercado legal. Sí. Pero hay que ver la intención con la cual
un cliente le ordenó a su banco que le compre bonos y los venda en el exterior. Porque puede haber gente que lo haga porque le parece, pero puede haber otra gente que lo haga porque... porque quiere para conspirar. Para conspirar. Ah, terrible, ¿no es cierto? Terrible. Ustedes saben que, entre paréntesis, el mercado contado con liquidación es un mercado por el cual la gente se hace de dólares que ponen los extranjeros, no los pone el Banco Central. Claro, o sea, si un tipo compra un bono acá y se lo vende a un tipo que está en Nueva York y el de Nueva York le pone, le da los dólares al gobierno, que no le importa. Exacto. O sea, no, la verdad es que no le va ni le viene. Vienen de afuera. ¿En qué moneda tiene un tipo sus activos? Pero bueno, para la presidenta esto es parte de una conspiración que llevó anoche al extremo este planteo de que si hay un atentado contra el presidente de la República, si me pasa algo, dijo Cristina, pues señores, no miren a Oriente. Mirá. Miren a... Me enteré por los diarios que aparentemente los organismos de inteligencia del Estado descubrieron no sé quién en la triple frontera. Lo que más me llama la atención, primero que no lo creo, porque creo que si fueran los organismos del Estado que dependen de mí, a la primera que me tienen que haber avisado es a mí, que soy la presidenta y la amenazada, y no a Clarín. Pero no, aparecieron primero en Clarín datos de no sé qué tunecino. Por favor, miren, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Señor Alfredo Leuco está con nosotros, nuestro compañero y amigo de aquí de trabajo en Radio Mitre. Alfredo, buen día. Buenos días, Marcelo. Un saludo a todos ahí, mis compañeros. Un abrazo, Alfredo. De la tarde. Mirá, Marcelo, te escuchaba atentamente. La verdad que hay algo en lo que coincido con los medios kirchneristas que han titulado discurso histórico. Es realmente un discurso histórico el de la presidenta, porque yo creo que desde la 125 para acá nunca estuvo tan disociado de la realidad. Es un discurso anticipatorio, usaste el concepto de casa de brujas y me parece absolutamente acertado, Marcelo, básicamente porque nuestra misión como periodista, me parece que además de informar con la mayor rigurosidad posible, es tratar de anticipar, de acuerdo a la lógica con la que funciona el poder, cuáles son los acontecimientos que se vienen. Y en realidad da toda la impresión, Marcelo, que Cristina ha entrado en la última etapa de este giro brutal hacia el chavismo, y la última etapa es la etapa punitiva, es la etapa de los castigos, es la etapa de meter preso a la gente, es la etapa de, bueno, hacemos esto en defensa propia, porque si la presidenta denuncia que la quieren voltear, que la quieren asesinar con complicidad del norte, es decir, de los Estados Unidos, bueno, la próxima etapa en consecuencia es actuar para evitar que ocurran ese tipo de cosas. Así que es grave desde todo punto de vista. Yo ayer, mira, escuchaba muy atentamente y coincido con la charla que tuviste con Nicolás Dujovne. Ah, fue esclarecedora, claro. Planteando que desde el punto de vista económico, es el peor cuatrimestre desde el 2001, sí, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que podemos hacer un paralelo con la política, Marcelo. Desde el punto de vista político, es el peor momento de Cristina Fernández de Kirchner desde la 125. Nunca tuvo tanto aislamiento. Nunca habló con tan poca gente y además empieza a generar la confirmación de las peores sospechas que teníamos todos los periodistas o muchos de los periodistas. ¿Cuáles son las peores sospechas? Está absolutamente convencida que la economía anda bien. Sí, quiere decir que vive en otro país. Es reveladora la frase del presidente de la economía anda bien, solo que la gente no quiere vender. Es una frase importantísima para entender su razonamiento, ¿no? Es impresionante, una suerte, yo creo que tiene una suerte de amnesia selectiva la presidenta, por varios motivos. Fue un discurso larguísimo donde no se privó de nada, y la verdad que da para hacer un análisis realmente muy interesante de con qué personalidad, con qué estado de ánimo, con qué mirada conspirativa de la vida la presidenta va a afrontar la última etapa, el último año de su gobierno. Sí. Y vos fíjate que vos recién lo nombrabas a Alejandro Vanoli, Axel Kicillof, me parece que son un poco los que lideran y los que alimentan a la presidenta de la Nación. Ella está reclamando información que pueda más o menos darle algún viso de realidad, argumentar de alguna manera frente a esta conspiración poco menos que intergaláctica. Sí. Y la verdad que todo lo que tiene para ofrecer es
que Kevin Sullivan emitieron un comunicado diciendo que hay que cuidarse en la Argentina de que lo roben, cosa que es absolutamente cierta, pero para la presidenta, si no existen los problemas económicos, tampoco existen los problemas de inseguridad. No, fíjate, déjame volver un poquito a lo de Nicolás Dujovne de ayer a la mañana con nosotros. Sí. Yo me hice un resumencito de lo que Nicolás Dujovne dijo ayer acá, sí. Porque visto hoy, es muy interesante confrontarlo con el enfoque de la presidenta. Porque fue muy anticipatorio lo de Nicolás Dujovne. ¿Y qué dijo Nicolás Dujovne ayer acá? Y lo dijo antenoche en el programa Roberto García. Que para financiar el déficit fiscal enorme que hay en la Argentina, el gobierno emite pesos. Como consecuencia de que las tasas de interés son menores a la inflación, esos pesos presionan sobre el tipo de cambio, obviamente, ¿no es cierto? Haciendo varias cosas. Primero, aumentando la brecha, obviamente. Y en segundo lugar, como consecuencia de la inflación, erosionando el propio tipo de cambio oficial. Esta brecha cada día más amplia, dijo Nicolás Dujovne, desalienta a los exportadores y alienta a los importadores, no, es una obviedad. El gobierno, frente a este punto, bloquea las importaciones produciendo un nivel de caída de actividad. Claro, claro. Bueno, que trata de compensar aumentando el gasto y la emisión monetaria, donde se cumple el ciclo vicioso perfecto. El gobierno, que le faltan dólares, no puede tomar deuda, por el fallo de los fondos buitre y su reacción en consecuencia, y agrada esto, que hay un cepo que produce que los dólares no entren. Entonces, a esta secuencia, a este círculo vicioso, la Presidenta pretende salirse denunciando una conspiración. Exactamente. Exacto, es así, punto. Sí. Ese círculo vicioso uno lo podría describir también utilizando elementos de política nacional, porque hay una coherencia absoluta entre esta mirada que tiene de la economía y la mirada que tiene de la política. Mirá, en un momento a mí se me había ocurrido definir al kirchnerismo como la etapa infantil del peronismo, pero da la sensación del que el cristinismo es la etapa chavista. Y te digo dos cuestiones más que me parece que son preocupantes y que uno elige de todas las cosas que la presidenta planteó ayer. Le habló directamente a los militantes, a la militancia allí reunida, les dijo, ustedes tienen que jugar un rol muy especial, incrementar la unidad, incrementar la organización. Ellos siguen utilizando, siguiendo con el tema de esa allá, pero acá utilizan golpes de mercado, claro, golpes de especulación para que la gente, y acá viene para ustedes, Marcelito, que son de la radio Buitre, para que la gente crea que anda todo mal. Eso es lo que quieren instalar y eso es lo que se escucha a diario de los comunicadores. La verdad que parece que está en el país, digamos, en un país absolutamente imaginario. Vos fíjate que la presidenta ayer no solamente involucró al Banco Marida, al Mariba, al Banco Macro, otra vez insistió con el tema de las automotrices que encanutan los autos, el tema de los ojeros que no venden y perdieron plata a los pavotes, los medios de comunicación. Y en un momento nombró al Banco Itaú, pero ni siquiera lo nombró correctamente, acentuó en la A, Itaú, el Banco Itaú, dijo la presidenta, como si no conociera las dimensiones económicas, financieras de el Banco, sí, de la magnitud. Es el Banco más grande de Brasil, en proporción más grande que todo el sistema financiero argentino en su conjunto. Pero por eso digo, hasta me llamó la atención el desconocimiento del nombre del banco, pero bueno. Nos queda transitar esta etapa que me parece que va a ser una etapa llena de turbulencia, donde hay que redoblar la rigurosidad periodística, hay que redoblar la responsabilidad y, por supuesto, aguantar los trapos y no callar las cosas que uno ve permanentemente en la realidad, ¿no es cierto? Ayer en nuestro comentario de las 9:10 de la mañana, yo me preguntaba cuándo esta interpretación del presidente se va a traducir en una acción política, bueno, efectiva, digamos. Claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Y me parece que anoche el presidente dio un paso, digamos, en esta suerte de macartismo que acaba de comenzar, que es muy peligroso porque efectivamente mañana puede ser considerado el periodista fulano de tal o el banquero fulano de tal partícipe de una conspiración que incluye voltear un gobierno, es sedición, es terrorismo, es una locura, ¿no? Marcelo, no quiero dar ninguna idea, pero si la presidenta de la nación está identificando con nombre y apellido a determinadas personas y a determinadas empresas y dicen que están en un operativo, un movimiento de pinzas, así lo describió, para voltear su gobierno y para asesinarla, bueno, hasta está justificando y dando argumentos al sector de la militancia que tomen algún tipo de medida, algún tipo de actitud frente a esos conspiradores que están volteando que quieren voltear o asesinar a Cristina. La verdad que digan que son acusaciones tan livianas, tan faltas de argumentos, que
que es grave de los dos puntos de vista, porque con mucha liviandad dijo después de ver al Papa Francisco que eran los grupos más salvajes del terrorismo de ISIS los que lo estaban amenazando. Bueno, y dijo, es porque yo soy amiga de Francisco, del Papa, y porque quiero que haya dos estados, Israel y Palestina. Y ahora, rápidamente, también con la misma liviandad y la misma falta de información, dice, miren al norte si me pasa algo, como si los Estados Unidos volvieran a la década del 70 y estuviesen interesados en generar algún tipo de influencia negativa en la Argentina, cuando da toda la sensación que es permanentemente lo contrario. Toda la actitud de los documentos, las expresiones públicas son de prudencia, de moderación, queremos que crezcan, queremos que salgan del default. Bueno, hay un país en el que solo vive la presidenta de la nación y me parece que eso es lo más preocupante de todo, ¿no? Alfredo, querido amigo, abrazo enorme. Estamos un abrazo grande para vos, Marcelo. Alfredo, 7:23.